Este es el segundo mensaje hablando del primer mandamiento, porque quiero enfocarme en ese mandamiento que es el mandamiento más importante. Y el Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos dijo que había dos mandamientos, que uno, el primero es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Lo acabamos de entonar hace un momento. Y el segundo mandamiento es similar, también se trata de amor y es amar al prójimo como a nosotros mismos. Veíamos los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Y hablábamos, les enseñé con nuestras manos, ¿no? El noveno mandamiento nos hablaba acerca de no robar, y el décimo mandamiento, ¿verdad?, nos hablaba de no codiciar, no codiciar. Y bueno, el pasaje de hoy es Éxodo capítulo 20 y dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y bueno, estos 10 mandamientos son llamados también las 10 palabras. En hebreo se llaman las 10 palabras, y no, nosotros podemos entender que no fueron numerados en números romanos. En la ilustración que yo les presento, están numerados en números romanos, como en muchos otros lados, pero fueron numerados en hebreo. Y entonces, al ser numerados en hebreo, nos hablan acerca de la manera, ¿verdad?, como el primer mandamiento es el más importante, porque la letra Aleph, que es esta que está aquí, que sería el equivalente al número uno, so in Hebrew the commandments were number in Hebrew, y Aleph es representada por un toro. Es representada, representa fuerza, representa poder, es la cabeza, como dice aquí, la cabeza del buey, la fuerza, el líder, el poder, la potencia, la existencia. Estas son diferentes maneras como se manifiesta el hebreo. Este es lo más antiguo, y ahora tenemos el hebreo moderno y la manera también como se utilizaba antiguamente. Y representa el número uno, lo más importante, lo más fuerte, y nos hace pensar en cómo Dios es eso. Dios es el número uno. Dios no debe ser el último, no debe ser quien nosotros decimos, ese es la última persona en la que yo pienso, sino debe ser el primero, Dios es el primero. El mandamiento claro que nosotros tenemos en Marcos 12, del 29 al 31, el primer mandamiento es de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es, lo acabamos de cantar. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, lo cantamos, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y sin ese mandamiento no podemos hacer el segundo. No podemos amar a los demás. No podemos nosotros amar a una persona perversa si nosotros no amamos a Dios. No podemos amar ni siquiera a nuestro esposo si Dios no está con nosotros. Y esa es la razón, ¿verdad?, de tantas separaciones, de tantos divorcios. Si Dios no está ahí, no podemos nosotros cumplir con el segundo mandamiento. Entonces, el primero es el más importante: amar a Dios y entender que Dios existe. Dios existe, es real. Y esto es algo que afecta a nuestras vidas profundamente. Porque Dios es real, está en nosotros, y podemos ver su mano todos los días, ¿no? Qué bendición que Elita y James con Ellis, ¿no? Yo me imagino que es una bendición diaria verla cómo aprende palabras, su risa, ¿no? De repente está haciendo algo y nada más avienta como una carcajada, ¡ja, ja, ja!, ¿no? Y su espontaneidad, qué bendición. Y no la tendríamos si no fuera por nuestro Dios, que Él nos da la vida, Él nos da todo, Él es el dador de la vida. Qué bendición poder
levantarnos, estar en paz, por ejemplo, su matrimonio, ¿verdad? Que esté bonito, que se lleven bien. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición tener hermanos! Esta mañana poder estar aquí, poder estudiar su palabra, poder estar juntos. Todo esto viene siendo una gran bendición y esto depende de la realidad de que nosotros sabemos que Dios existe, Dios es real y Dios está con nosotros. En los momentos de angustia, qué bendición saber que está Él. Hace un rato que orábamos por Yulisa y por su nena, qué bendición saber que Dios nos escucha y que Dios va a actuar. Qué bendición saber que el día que muramos, y yo siempre digo que a lo mejor no nos vamos a morir. I always say that maybe we are not going to die. Maybe we are going to live in this earth in the rapture. We going to the Lord. And I think we are in the last generation. We're living the last times. Creo yo que estamos ya viviendo los últimos momentos, ¿no? Y que a lo mejor no vamos a morir. Pero si morimos, como dice la Biblia, si vivimos o si morimos, somos del Señor. Y entonces, tampoco eso nos da miedo. Tampoco estamos angustiados pensando qué va a pasar el día que yo muera, porque confiamos en el Señor. Esta es una realidad que afecta profundamente nuestras vidas. El hecho de esta realidad debe ser lo más importante. Dios es real, Dios es el primero y debe ser el primero en todas las cosas, en toda nuestra vida. Cuando vamos a tomar una decisión, cuando vamos a ir a algún lugar, cuando vamos a comer, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando vamos por el camino, de esa realidad debe de estar con nosotros. Él es el primero y de Él viene nuestra fuerza y de Él viene nuestro poder para hacer las cosas. Él nos da la capacidad, nuestro Dios. Ahora, el hecho de aceptar o negar que Dios existe no cambia el hecho de su existencia, ¿verdad? O sea, independientemente si yo digo Dios existe o Dios no existe, eso no va a cambiar el hecho de que Él exista. La semana yo les decía, si yo no quiero creer en la fuerza de la gravedad, if I don't want to believe in a gravitational force, and I say, nothing is going to happen. Well, it's going to happen. Se va a caer. Crea o no crea, existe. Y de la misma manera, si yo no creo en Dios, Él sigue existiendo. Pero lo que pongo aquí es, pero sí cambiará profundamente tu existencia. Yo crea o no crea, eso no va a cambiar a Dios. Pero el hecho que yo crea va a cambiar mi existencia. Y el hecho de que yo no crea va a cambiar también mi existencia. Eso va a afectarme a mí. Y es mejor, yo puedo decirles, que aceptemos que Él existe, que es real. Esa es la base de la vida armoniosa, la vida de amor. Ahora, en esta realidad, lo primero que tenemos en el versículo 20 es yo. La palabra en hebreo es la palabra anoki. Es el pronombre personal de la primera persona que podemos nosotros traducirlo como yo, yo soy, yo mismo soy, mí, mí. La primera realidad es el hecho de reconocer que hay un Dios, que Él es real y que ese Dios es el creador de todas las cosas. Él es el que hace todas las cosas. Él es el origen de la vida. Es la fuente de la fuerza para todo lo que es bueno. El creador de todo el universo y todo lo que somos. El versículo dice, yo, Jehová, tu Dios. Yo, Jehová, tu Dios. Esta es la realidad. Y este Dios se presenta con un nombre. Ahora déjeme poner el nombre aquí. El nombre aquí dice Jehová. Ahora, no sabemos cómo se pronuncia. No sabemos si la pronunciación es Jehová. No sabemos si la pronunciación es Yahvé. Si la pronunciación es Yahvé. En hebreo, esto se llama tetragramatón. A ver, esta parece una palabra medio rebuscada, ¿no? Tetragramatón es que hay cuatro letras. Ajá. And I think in English it's the same, tetragramatón. I think it's se pronuncia igual, es la misma. Estas cuatro letras son yod, es esta de aquí. El hebreo se lee de la derecha hacia la izquierda. Entonces tenemos yod, este es yod.
Esta siguiente letra que está aquí se llama He, esta es la letra, y luego viene una letra que se llama Bab, que es esta que está aquí, y luego viene una He, igual, esta es como esa. Esas cuatro letras son el nombre de Jehová. Ahora, como no sabían cómo se pronunciaba y como este era el nombre impronunciable, o sea, la gente no lo usaba por el respeto hacia Dios, porque decían, ¿se acuerdan que un mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, el tercer mandamiento? Entonces decían, no queremos nosotros decir el nombre de Dios de una forma vana, no sabemos cómo se pronunciaba. Entonces tomaron las vocales de Adonai y las pusieron en este tetragramatón, y aquí pusieron las vocales de Adonai. Entonces, por eso, nosotros pronunciamos Jehová, o Yahvé, o Yahvé, pero no sabemos exactamente cuál sea la pronunciación. Este nombre que nosotros tenemos aquí, el nombre de Jehová, es un nombre que nos habla de existencia. Nos habla de existencia. Aparece 8 veces en el pasaje de Éxodo 20, en los mandamientos, y aparece 6,828 veces en el Antiguo Testamento, en las Escrituras Hebreas. Casi 7,000 veces. O sea, es un nombre muy importante. Porque cada vez que Dios trata con el hombre, el nombre que aparece es el nombre de Jehová. La palabra Jehová además viene de un verbo que significa llegar a ser, ser la causa de que llegue a ser, y efectivamente es Dios, el Dios de la Biblia, el que permite que llegue a Él a existir las cosas. Él es el creador de todas las cosas y Él es el que da vida. Un versículo que podemos ver es el versículo de Romanos 4:17. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y esto me encanta, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Nora, estamos aquí. Estamos aquí este domingo, 17 de marzo, compartiendo la palabra aquí en el estado de Arkansas. Pero Nora, todo lo que Dios tuvo que hacer para que yo estuviera aquí es increíble. O sea, es increíble. Hace 7 meses yo estaba en Aguascalientes. Y no es nada fácil, bueno, la gente que sabe de esto sabe, pero Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y Dios pone una convicción en nuestro corazón y Dios dice, esto va a pasar. Y de alguna manera tomamos decisiones que a veces es como, pensaría yo, como dar un paso, aventarnos en la neblina, ¿no? A ver, pero confiando completamente en Dios, de que Dios nos va a agarrar y Dios nos va a llevar. Si pudiéramos tener tiempo, y ahorita no lo voy a hacer, pero si pudiéramos tener tiempo de ir hablando de todo lo que Dios fue moviendo, cómo fue cambiando, cómo fue haciendo las cosas, porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y lo que creemos a veces lo más lejano, lo más imposible, Dios lo hace. Personalmente, como pastor, Dios me ha permitido estar en diferentes lugares y establecer iglesias en diferentes partes. Y cuando uno comienza, no hay nadie, no hay nada. Cuando uno comienza, uno va y toca la puerta, va tocando puertas y a ver quién le abre y a ver quién quiere recibir un estudio. Y tenemos que tener la certeza de que en algún momento Dios va a permitir que ahí haya una iglesia, cuando no hay nada, porque Dios llama las cosas que no son, como si fuesen. Ese es el poder de Dios. Y podemos pensarlo también en nuestros hijos, ¿no? Gracias a Dios, aquí está Kelita esta mañana. Y mi amor, tú sabes cómo te amo y lo orgulloso que estoy de ti, de tu hermanita también.
Y tenemos que tener esa confianza. Yo les voy a enseñar la palabra, Señor. Yo los voy a llevar a la iglesia. Y tú vas a permitir que crezcan en tu camino. Y yo, hoy en día, yo no tengo que llevar a Kirita a la iglesia, ¿no? No tengo que estar llamando cada domingo o cada sábado, Kelita, ve a la iglesia. James, please take Kayla to the church. No tengo que hacer eso. ¿Por qué? Porque es una convicción. Porque algo por lo que yo oré, por algo que yo le pedí a Dios que Dios hiciera, que en ese momento, ¿verdad? Cuando James, Kelita was more active than Allison. Let me tell you, she was. Yesterday we saw Alice and we were talking to him and I would say, no, this is nothing compared with Kayla. She couldn't stay for a short period in one place. She was super extremely active. Y uno piensa, esta chiquita, yo quiero que busque a Dios, yo quiero que ame a Dios. Y es muy inquieta, y es muy traviesa, y hace muchas cosas, muy inteligente, por supuesto. Pero qué bendición que Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen. Dios ya sabía, no, esta chiquita es mía y esta chiquita va a estar conmigo. Y para mí, verdad, es una bendición ver la vida de mi hija, de su matrimonio, su familia. Por supuesto que es una bendición. Ese es el poder del Dios del que estamos hablando. ¿Por qué hablamos de qué es lo más importante? Porque ahí está la bendición. Ahí está la bendición. Y no nos cansamos de hablar, ¿verdad? Cuando le hablamos de Cristo a una persona que es un drogadicto, una persona que es un alcohólico, una persona que está, ha destrozado su vida, y tal vez decimos, no tiene remedio, no tiene solución. Esa persona ha destrozado su vida. Y podemos pensar, ya no hay solución. Esa persona se va a morir así. Sí hay solución. Porque hay un Dios que puede transformar esa situación y que la puede cambiar completamente. Y una y otra vez nosotros vemos el poder de Dios cambiando vidas, transformando gente, haciendo su obra en las vidas de las personas. Ese es el Dios en el que nosotros creemos, el Dios que hace lo imposible. Dice el texto, el que da vida a los muertos. Y eso también me encanta porque hay otro texto en la Biblia, en Juan 11, 25 al 26, donde Jesucristo, cuando Jesús habla con Marta y con María en la resurrección de Lázaro, Jesús dice esto: yo soy la resurrección y la vida. Y después Él dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pero luego Jesús dice una pregunta: ¿crees esto? Es muy fácil para nosotros decir, sí, Dios es el Todopoderoso, sí, Él puede hacer todas las cosas, sí, Él puede dar vida. Pero la pregunta que hace el Señor Jesucristo es, ¿crees esto? O sea, ¿de verdad tú lo crees? Y de verdad podemos creerlo, porque cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, y dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿qué fue lo que hizo después? ¿Se acuerdan? Después de eso, después de que el Señor dice estas palabras, dice, quiten la piedra de ahí. Y todavía, el Señor ya lo había dicho, ¿verdad? Él había dicho que Él es la resurrección y la vida, y Él, el que esté muerto, vivirá. Pero cuando le dicen, quiten la piedra, ¿sabe qué le dijo a la gente? Señor, ya apesta, ya lleva 4 días. Ya en el cuarto día ya es el momento de la descomposición. Y le dicen, Señor, ¿podría el Señor Jesucristo decirles, pues no te estoy diciendo que yo soy la resurrección y la vida? Y a lo mejor la gente pudo haber pensado, Señor, pues sí te creemos, pero, o sea, es muy exagerado. Sí te creemos, pero la verdad no, ¿verdad? Porque tú estás diciendo eso, pero nosotros decimos, eso está, ya está apestando. Y cuando Jesús les hace que quiten la piedra, el Señor ora y después manda y grita, inclusive dice la Biblia que gritó, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió del sepulcro. Él es el que da vida a los muertos. Llama las cosas que no son como si fueran. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros que creemos en Él, dice el texto, no moriremos eternamente. Iremos a la presencia de Dios. Iremos a la presencia de Dios. Así que este es el Dios en el que nosotros creemos, el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra.
como dice Génesis capítulo 2, cuando habla del origen de la creación, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y es interesante que el nombre que se menciona, el día que dice Jehová. Es el mismo nombre con el que lo encontramos en los mandamientos, el mismo nombre con el que se presenta Moisés, y es el nombre con el que Dios trata con el ser humano, el nombre de Jehová. Nosotros podíamos traducirlo también como yo soy. A veces ponemos yo soy, o yo soy el que he sido, el que soy y el que seré. Podemos traducirlo de diferentes maneras, pero algo que quiero decirles es que no hay manera de que nosotros podamos definir a Dios. No hay forma de que nosotros lo podamos poner en una caja y decir, este es Dios. Es imposible. Hay muchísimas cosas que nosotros no podemos entender de Dios, porque Dios es muchísimo más grande. Estamos hablando de un Dios fuerte, celoso. Estamos hablando de un Dios que es todopoderoso, un Dios que es omnisciente, un Dios que sabe todas las cosas. Estamos hablando de un Dios que es omnipresente, está en todas partes, no conoce pecado, es un Dios que es santo. ¿Cómo podemos nosotros comprender a Dios? Y lo único que nos queda es estudiar y aprender más de Él, porque va a ser muy difícil que nosotros podamos comprenderlo. Hay muchas cosas que yo no puedo entender. O sea, ¿cómo es que Dios es eterno? ¿Cómo es que Dios es un Dios que no tiene principio y no tiene fin? Y no pretendo tratarlo de entender, porque está fuera de mi capacidad. Yo soy un gusano, yo no tengo ninguna capacidad para entender ese tipo de cosas. ¿Cómo es que Dios es trino? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo? Pero Él es así. ¿Cómo estoy hablando de un Dios que no, me ama a mí? ¿Cómo me ama a mí? Si cuando alguien a mí me trata mal, yo me quiero desquitar, ¿no? Cuando alguien me hace algo, yo me quiero desquitar. Me dan a mí un golpe y yo quiero dar dos golpes. Pero seis golpes, ¿verdad? Me quiero desquitar. ¿Y cómo es que Dios me ama a mí a pesar de lo que soy? No lo entiendo. Pero Él es Dios y yo sencillamente soy un humano. No puedo yo describirlo completamente, no puedo entenderlo completamente. Y sin embargo, necesito aprender más de Él, aunque no lo entienda completamente. Lo que puedo entender, ¿verdad? Irlo aprendiendo, irlo tomando, irlo masticando, podría yo decirlo así. Tenemos una palabra en español que es rumear, Kelita, que es lo que hacen las vacas cuando tienen cuatro estómagos y sacan comida de un estómago y luego siguen masticando y luego sacan del otro y lo siguen. Y yo creo que le sacan a la comida lo más que pueden. No sé en inglés cómo sea esta palabra de rumear, pero la idea, hermanos, de la palabra de Dios es masticarla y sacarle más jugo y sacarle más jugo y sacarle más y sacarle, porque de esa manera Dios nos bendice a través de su palabra. Es lo que podemos hacer. Una cosa más que quiero mencionar es que cuando habla acerca de Jehová, el nombre Jehová, yo soy, que nos habla de existencia, fíjense esto que es interesante en el concepto en la mente hebrea. En la mente hebrea, la existencia se manifestaba por la efectividad. Es decir, algo que existe debe ser algo efectivo. Y así es, ¿no? Es decir, ¿para qué existe el sol? Bueno, para muchas cosas. ¿Es efectivo? Sí. ¿Una planta es efectiva? Sí. Todo lo que nosotros vemos tiene una existencia y en esa existencia tienen una función, son efectivos. Cuando pensamos en Dios, no puedo pensar en alguien más efectivo que Él, ¿no? Es decir, Dios efectivamente nos ayuda, ¿o no? Todo el tiempo. Es el único. Nos cambia. O sea, podemos intentar cambiar de muchas maneras, que voy con un psicólogo y que me hable de mis traumas y bla, 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 pero no puede hacer el cambio permanente que Dios hace en mi vida.
Solamente Dios puede transformarme efectivamente, sanarme. Todos tenemos traumas. Y podemos pedirle, inclusive perdón hasta a mis hijas, ¿verdad? Perdónenme por los traumas que les haya causado mis pecados y mis cosas equivocadas, porque somos imperfectos, ¿verdad, Nora? O sea, tenemos que reconocer que hacemos cosas nosotros. A lo mejor algún día regañé a mi hija y no tenía que regañarla, debí de haberle dado un abrazo. A lo mejor un día, ¿verdad? Y ahorita me estoy acordando de un pecado precisamente. Un día Miquelita me pidió un cable que dónde lo tenía, y yo por estar ocupado y no darle un momento le dije, no sé dónde está, búscalo. Y ya Miquelita ya no me quiso interrumpir y se fue. Y después me sentí como una cucaracha, ¿no? Porque dije, o sea, ¿por qué no puedo dejar? Siempre tengo que estudiar y siempre tengo trabajo, eso es toda la vida, y todo el tiempo estoy estudiando y leyendo. Pero ¿por qué no dediqué ese momento para levantarme y buscar dónde estaba el cable que necesitaba mi hija, ¿no? Perdona, mijita, soy un pecador, un vil pecador. Y puede ser que yo haya dañado a mi hija o a mi esposa o a alguna persona con mis cosas. Pero viene el Señor y nos sana. Esa es la bendición, ¿no? O sea, puedo yo hacer cosas que están mal, pero viene Dios y nos sana. Él es efectivo para consolarnos. ¿Cuántas veces estamos muy, muy cargados de llanto, de dolor, de lo que nos ha pasado, de la injusticia que la gente, hermanos, es muy injusta, es muy cruel, es muy mala? No es como Dios. Quisiéramos que toda la gente fuera como Dios, pero no es así. Y a veces nos hacen llorar y a veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué hizo esto esa persona? Si yo confiaba en esa persona, ¿por qué hizo tal cosa? Pero viene Dios y Dios nos consuela en guiarnos. ¿Quién nos puede guiar mejor que Dios? La gente nos dice, no, haz esto, haz el otro. Y a veces la gente nos da consejos malos, ¿no es cierto? Ah, pues te hizo esto, pues ahora tú desquítate. Y ahora va la tuya y que vea cómo tú haces lo que tú quieres. En cambio, Dios nos guía correctamente, nos bendice, nos protege. Y yo a veces lo digo, yo no sé cuántas veces, yo sé de muchas ocasiones que Dios nos ha protegido conscientemente, pero yo no sé cuántas veces Dios nos ha protegido sin darnos cuenta. Que a lo mejor había por ahí una persona mala queriendo hacernos algo y Dios la quitó, Dios permitió que pasara una patrulla y mejor se fue. No sabemos qué sucedió. Dios nos protege y Dios nos provee. Y gracias a Dios, ¿verdad? En un ratito vamos a tomar un taquito y eso también es la bendición de Dios, la provisión de Dios. Dios nos da todo lo que necesitamos. Voy a terminar con este Salmo, el Salmo 34. Y bueno, voy a terminar con un testimonio. Dice el Salmo 34 así, me encanta. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Jehová, ¿verdad? De quien estamos hablando. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. El Dios que es real, que existe, que es efectivo, lo oirán los mansos y se alegrará. ¿Engrandecer a quién? A Jehová, conmigo, el nombre impronunciable, y exaltemos aún a su nombre, aunque no sabemos ni cómo se pronuncia, bueno, nosotros decimos Jehová. Busqué a Jehová, vean cómo repite este salmo, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y quiero terminar recordando, a veces me gusta dar testimonios para la gloria de Dios, recordando la vez que mi hermano Raúl y yo nos íbamos a ahogar en el mar de Tampico. Llegamos a Tampico en la tarde, Raúl, Rubén, Sergio Corona y yo, un cuarteto que era el Cuarteto Logos, que componíamos música y cantábamos, nos habían invitado a Tampico. Y llegamos a la playa, bueno, llegamos al camión y del camión nos fuimos directamente de la central a la playa. Lo que queríamos era ir a ver el mar. Raúl, Rubén y yo habíamos nadado toda nuestra vida, habíamos aprendido a nadar desde niños. Y entonces cuando vemos el mar, Raúl y yo nos metemos. No hicimos caso de unas banderas que indicaban que el mar estaba picado. Y nos metemos.
toda nuestra vida, habíamos nadado en alberca, pero también habíamos ido muchas veces a Acapulco, mi papá nos había llevado, entonces nos gustaba nadar en el mar, y ándele, después de un rato nos empezó a llevar el mar hacia adentro. Como el mar estaba picado, las olas venían por todos lados, y en un momento yo empecé a ver que yo me estaba ahogando, y me dio mucho miedo. Y me acuerdo que me acerqué a Raúl, lo vi que estaba por allá, y Raúl me dijo, Ale, me dijo, tengo miedo. Y yo pensé en mi mente, yo también, pero no te voy a decir porque a lo mejor aquí nos ahogamos. No se veía para dónde estaba la playa. Era un momento de esos que yo me acuerdo que empecé a orar y decirle, Dios, manda un barco, manda una lancha, alguien, un salvavidas. Y llegué a Raúl, con Raúl, nos agarramos de la mano y dijimos, vamos a nadar lo más fuerte hacia allá. Y empezamos a nadar y bendito Dios salimos. Y cuando salimos, esto lo digo porque Rubén y sobre todo mi amigo Checo, que le decíamos el Choco, el Chocolate, era muy morenito. Pero cuando salimos, él estaba blanco. Estaba con mucho miedo. Y dijo, yo creí que el mar se los había tragado. Dijo, cuando nosotros, él y Rubén estaban en la orilla y dijo, cuando nosotros vimos, ya no los vimos. Nada más se veía mar. Y dijimos, ya el mar ya se los llevó. Y estaban ellos ahí, yo creo que a punto de llorar, porque yo los vi su cara de Rubén y de Checo cuando nos vieron, pensaron que nos había tragado el mar. Pero yo quiero decirles algo y le doy la gloria a Dios. Fue Dios el que nos rescató. Yo oré en ese momento y le dije, Dios, ayúdanos. Porque yo sabía que no había otra manera y Dios nos salvó. Y dice el texto, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Ese es el Dios en el que creemos. Y el Dios que debemos de buscar todos los días de nuestra vida.